Adosa presenta. Óigame, no pueden entrar a comprar. ¿Por qué? Son niños y... ¡Ay, oiga, esto es un actor! ¡Qué bárbaro! ¡Mira, Beli! ¡Ese chupete, Beli! Oiga, de veras no podemos entrar. Es que se porta muy mal. Ahora sigues tú, Beli, ahora tú. Vamos a entrar con la condición de que se van a portar bien, ¿ok? Sí, te lo prometo, Beli, te lo prometo, chupete. ¿Verdad? Si no te vas a, sí, te vas a caer en pollo, ¿eh? Claro, claro que sí. Bueno, vamos por un carrito. Gracias, señor. Venga para acá, venga para acá. Si me saca, yo le saco la tarjeta roja. Venga acá. Oye, ¿no te da vergüenza que apenas entramos a 12 y el poli dice ustedes no porque se portan mal? ¡Ay, qué vergüenza! Exacto, no estás viendo, porre, Vane. Le damos un carrito de... Me de veras, así empezó Cantinfla de... Bueno, ¿qué nos hace falta? Pinito, esferas... ¡Unos chocolates! ¿Chocolates? Sí. ¿A dónde vas, Pepo? Yo voy a arriba el calito. Pero si ya ni cabes. Pepo, ya ni cabes, mira. ¿Qué, Pepote? Vámonos. ¿Y qué, Pepo? Yo también me voy a subir. ¡Ay, ay, 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 vamos a conseguir cajitas. Hola, chiquilla. Muchas gracias por salvarme. Adiós. Voy a seguir. No, los mini pinitos que están ahí arriba. Ay, qué pele. Yo quiero uno para ponerlo más cuarto. ¿De qué color? El ojo. ¿Rojo? Sí. Ay, qué pele. Vale, te alcanzo. Beli, yo quiero el rosa, Beli. Ándale, cómprame el rosa. Sí, por favor. ¿Por qué lo quieres rosa? Ay, Beli, pues porque él va a venir Kelly. Se la quieres regalar a Kelly, ¿verdad, chiquillo? Ay, pues claro, Beli. Ándale, te voy a comprar un rosa. Pero no le digo. No le voy a decir para que sea sorpresa, ¿ok? Sí. Ándale, Pepo, vamos a seguirle. Sí. Ay, qué padre. Oye, Beto. Mande. Oye, ¿a ti no te habían encargado en la escuela un disfraz de pinito? Ah, sí, me encargaron un disfraz de pinito, pero la Beli todavía no me lo ha comprado. ¿Por qué? Porque se está esperando las ofertas navideñas. Ay, hombre, qué bárbara. A mí mi mamá ya me lo compró aquí en Adosa. Yo creo que deberías de aprovechar. Achis, ¿a poco aquí venden pinitos de Navidad, así, disfraces? Pues no, pero lo podremos hacer. Uno es más, yo te lo voy a diseñar. Ay, ahora resulta que eres diseñadora de modas. Ay, Beto. Oiga, Ana, pregunto, frente. ¡No se quedan atrás, Andilis! Ay, vamos, espérate. Ándale, porque hay mucha gente aprovechando las ofertas. Ah, te las van a ganar valiéndole por... Mielito, todavía sigo sin creerte. ¿Cómo me vas a diseñar el vestuario? Ay, Beto, no, mira. Es más, vamos a agarrar cosas de aquí. Aquí hay series de luces, no te apures. Wow. ¿Series de luces? Sí, porque eres un pinito, acuérdate. Tienes que tener decoración. Achis. Está bien, pues échame más tinta. Porque por la cabeza, ya ves que estoy medio cabezón. Sí, no,
hombre, tú ocupas hasta 10, ¿de veras? Ay, Miguelita, por eso. Híjole, yo creo que no deberían de hacer eso porque eso está mal. Todavía ni las pagan. ¡Ey, Miguelito! ¡Ya, hombre! Es más, tú no digas nada. Tú no digas nada, sino ya no vas a venir con nosotros y te vamos a mandar con Pepo. Híjole, está bien, pero yo le dije que no está mal, conste. Miguelito, pero no vayas a decir a Beli, Pero como que ya se los va a ver. Pues sí, pero pues ya se los va a ver. Miguelito y Kelly, vengan a ver esto, vengan. ¡Oh, Jesse, papas! ¡Ya te dije, Miguelito! ¿Qué más echamos? ¿Qué echaste? Ándale, con esto tenemos, hombre. Bueno, vamos a buscar más cosas, ¿no? Porque también tienen esferas. Mira, esto también lo usan los pinos, ¿eh? Pero te faltan los adornos. ¿Adornos? Sí, acuérdate que lleva adornos. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Mira, pues aquí hay un churro, vamos a agarrarlo aquí. A ver, yo lo puedo escoger yo, mira. Esto, mira nomás. ¡Qué padre! Dale. A ver, esto también. Y ¿qué más? El gorrito. ¿También? Sí, también este. A ver, ¿qué más? La espuma, mira, Melita, para que sea como que la nieve. ¡Ay, sí, qué padre! También espuma. ¿Y ya os pongo más cosas? No, pues ya es todo. Bueno, está bien. Pero como quiero voy a echar unos más, por si acaso. Este también. ¡Qué padre, Beli! Hay que comprar ahora un pinito blanco. ¿Se te compró un pinito blanco? Sí, se ve bien bonito. Ay, pero ten cuidado, no lo vayas a tumbar como Beto la vez pasada, que se portó bien mal. Híjole, ¿cómo crees, Beli? Pero parece que tenemos que poner a votación de qué color queremos el pino todos, porque todos vivimos en la misma casa. Y a lo mejor vamos a preguntarle también a Miguelito y a Miguelita y a Beto, ¿sale? Bueno, está bien, pero espérate. ¿Y dónde están Miguelita y Beto? ¿Qué pasa con Beto? A ver, vamos a buscarlo. Es que Beto, Beli. A ver, Miguelita me dice, vamos a buscarlo. Beto y Miguelita, ¿dónde están? Niños, ¿no han visto a Miguelita y a Beto? ¡Sí! ¿Dónde están? ¡Allá! ¡Ah, ya los vi! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Con permiso! ¡Gracias! ¡Ay, te la van a dar su champurrado! ¿Cómo me vas a vestir de pinito navideño nada más con estas cosillas que agarramos? ¡Claro que sí, Beto! ¡Qué falta de imaginación, de veras! Mira, es más, vamos a ponerte. De una vez te voy a vestir, Jackie. ¡Ay, aquí enfrente de todo! Sí, claro que aquí. Bueno, déjame quitar la playa. No, arriba de esa. ¡Ah, de arriba! Sí, mira. Déjame empiezo a decorarte primero la base. Es de color verde. Este va a ser el fondo, como si fuera el pinito, el arbolito, ¿eh? Oye, Miguelita, pero no hay que abrir las cosas. Ay, Beto, pues ¿cómo no las voy a abrir? Entonces, si no, que te las decores con las cosas encerradas. ¿Eh? Ya viste, Miguelita está abriendo las cosas sin pagar. Eso está muy mal. ¿Qué les parece si vamos a venir a decirle? Ay, Miguelita, es que la verdad me está dando ya mucha pena que todos me estén viendo. Ay, no pasa nada, hombre. ¿Quién te está viendo? Pues todos los niños, miren. Se están riendo. ¡Hola! Ay, no, Miguelita, yo ya no quiero que se rían de mí. Hay que escondernos mejor por allá. Bueno, está bien, vámonos a la vez. Vámonos, me estás quedando bien, padre. No, mamá. Chiquillos, Beto y Miguelita están abriendo las cosas sin pagar. ¿Abriendo las cosas sin pagar? Sí. ¿En dónde? ¡Allá! A ver, llévenme. Vamos. A ver, vamos, díganme dónde, por dónde le doy. ¿Dónde? A ver, ¡Ahí está! Camínenle para que me digan dónde. Camínenle. ¡Ahí! ¿Ustedes también lo vieron? ¡Sí! ¿Ustedes lo vieron? ¡Sí! ¡Ay, no, qué vergüenza! Siempre es lo mismo que cuando venimos a Dosa. Niños, ¿dónde? ¡Allá! Pero ahí no hay nada. Ese cabecito de melón, pero me gusta escondido. Se ha de ver escondido. ¿Me ayudan a buscarlo? ¡Sí! A la de tres, todos a buscarlo por toda la tienda. ¡Una, dos, tres! ¿Dónde lo viste, chiquillo? ¿Dónde? A ver, llévanos, búscalo. Búscalo, chiquillos. Sí.
niños, ¿de veras no han visto a Beto? ¡No! Uy, pues ¿dónde se metería esta cabecita de melón? ¡Ahí viene! ¿Dónde? ¡Ay, córrele, viene bien rápido! ¡Corran! ¿Y ahora, verdad? ¡Sí! Oigan, ¿pero a dónde se fue? ¡Beto! ¡No! ¡Beto! ¡Beto! ¡Vamos a seguir buscándole! ¡Ese Beto siempre se porta mal! ¡Sí! ¡Señorito Billy! ¡Corre, impresora! ¡Diez bonitos, tú corre! ¡Vamos a cuatro, ocho! ¡Y aquí le pone que se está portando mal! ¡Billy! ¡Otra vez se van al pelo! ¡Billy! Estoy haciendo mi concierto. No, a ver, se quitan esas coronas y me ayudan a buscar a Beto y a Miguelita. Una, dos, tres. Voy a seguir cantando, voy a decepcionar a mi gente. Que ya se vengan, Te huele la coronita para la puerta. Para en el baño. A ver, Miguelita, ya termina, me está dando vergüenza, me están viendo todo. ¡Míralo! ¡Allá está! Te dije. Ay, me voy a explicar los dos qué están haciendo aquí. Beli, ¿te acuerdas que en la escuela me encargaron un vestuario de pinito de Navidad? Sí, ¿qué tiene? Pues Miguelito me lo diseñó, mira nomás. ¿Y abrieron las cosas? Sí, pues ¿qué tiene? ¿Y ya las pagaron? Ay, claro que no, Beli, ahorita las pagamos. Pues muy mal, porque eso no se hace. ¿Cómo abrir las cosas sin pagarlas? Beli, pues es que tenía que ver. Toda la serie de luces, Beto, déjame la pago. Beli, no pasa nada. Beli, pues los pinitos tienen luces. Por eso, Beto, pero tú no eres un pinito de Navidad, así no se trate. Beli, yo me meto mucho en mi papel. Uy, cabeza de melón. ¿Saben qué? Están los dos castigados. ¿Por qué no se pueden portar bien cuando venimos a Dosa? Ay, Beli, es como una tradición. ¿Cuál tradición y qué nada? ¡Vámonos ya a pagar todo eso! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Mira, todos los niños están viendo! ¡Beli! ¡Pero está bien padre mi vestuario! ¡Ahí viene el policía! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ahí viene el poli! ¡El poli! ¡El poli! ¡El poli! ¡El poli! ¡Sin cachucha, poli! ¡Sin cachucha! ¡Otra vez portándose mal! ¡Otra vez, mira! ¡Vete, tiene razón usted! ¡Ay, qué tiene! ¡A ver, Beto! ¡Anda! ¡Llévenselo allá que pague! ¡Soy un pinito de Navidad! ¡Pinito de Navidad! ¡Ándale, Beto! ¡Otra vez! ¡Órale, Beto! ¡Órale! Señorita, ya vamos a pagar. Beli, ¿qué es eso? ¿Beto que abrió todas las cosas? Señora, ¿cómo que qué es eso? Pues es un pinito de Navidad bien guapo y bien pompudo. Mira, todavía no. ¿Verdad que eso no se hace? No, se hace eso. ¡Ay, muy mal! Bueno, cóbrenos este rollito. Déjame subo para que lo pase. ¿Cómo que te vas a subir? Pues sí, para que cobre. ¡Para que lo cobre, no! ¡Sí! ¡Dios santo! Ándale, señora, cóbreme. Ándale, cóbrele. Los zapatos ya los traía, eso no me lo voy a cobrar, son míos. Mal se portaron el día de hoy aquí en Adosa. Ay, Beli, ¿por qué, hombre? ¿No te da vergüenza, Beto? Beli, pues es que este es mi pinito de Navidad. ¿A poco pareces pino? ¿No pareces pino? Claro que sí. ¿A poco con ese traje te vas a presentar en la escuela? Pues sí, ¿no? ¿En serio? Ay, y tú, Miguelita, bueno, muy mal por andar abriendo las cosas, ¿eh? Ay, Beli, es que apenas estoy aprendiendo, echando a perder se aprende. Pues no, muy mal. ¿Y qué le vamos a poner a estos dos? ¡Una tacha! ¡Gorda! ¡Una tacha! ¡Gorda! Y ya saben, amiguitos, vengan a Dos, aquí pueden encontrar todo lo que necesiten para esta Navidad. Para el pinito, para la decoración o hasta para las escuelas. ¡Hasta para el baño! Así que ya lo saben, ¡vengan a Dos! Oh, 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 oh,